Vamos a hablar ahora de Héctor Suárez Gomis, que ustedes recuerdan estuvo aquí el viernes, el que interpreta nada menos que a, por supuesto, el diseñador en Betty en Nueva York. Bueno, él nos habló de la salud de su papá, del querido, súper famoso actor Héctor Suárez, al que deben, porque todavía no lo han hecho, extirparle la vejiga, le deben extirpar la próstata porque tiene un cáncer hace muchos años. Bueno, así que decidimos ir a visitar a don Héctor a su casa a 9 días de esa importantísima, delicada cirugía. Magali Ayala habló con él. Motivado y con fe, Héctor Suárez nos recibió en exclusiva en su casa en Morelos, México, a solo días de someterse a una cirugía para que le extirpen la vejiga, la próstata y posiblemente el riñón izquierdo si en los próximos 8 días no mejora este órgano, debido al cáncer de vejiga que padece. Yo llevé, por muchas razones, 20 largos años de alcoholismo. Traté mi cuerpo, lo sacrifiqué. Además de trabajar mucho, yo era fiestero y hacía... Pues, y pues eso te pasa una factura con el tiempo. Hablo con mi riñón izquierdo que ya en este momento no me quiere funcionar. Le he pedido perdón. A sus 80 años, don Héctor luce lleno de vitalidad y se lo atribuye a que practica meditación y la comunión que tiene con Dios desde su infancia. Somos una copia exacta del universo. Nuestras células están conectadas con el universo. Mucha gente de esto dice, está marihuano este chavo. No. El actor espera que su hijo Héctor lo visite en 15 días y nos compartió la admiración que siente por él. Si yo volviera a nacer, me gustaría ser como mi hijo Héctor Suárez. Héctor es una maravilla de chamaco. Y aunque hace un mes uno de sus nietos le comentó que podría dejarlos, don Héctor confía en que todo saldrá bien. Estoy vivo, estoy sano, aunque tengo esto, yo me siento sano. Y si lo que mi nieto me dijo, cierto, pues fue un aviso, pues desde aquí les digo, Dios les bendiga a todos. No le tengo miedo a la muerte en lo absoluto. A lo que le tengo pavor es dejar a mis hijos. Mari, el actor, tiene 4 hijos producto de sus 2 matrimonios. El primero con Pepita, mamá de Héctor, bueno, con quien tiene una relación de verdad de profunda amistad y de la cual está muy al tanto su esposa Sara, quien ha sido una pareja incomparable en este momento de enfermedad. Bueno, él tiene muchas ganas de vivir, así que yo creo que eso es un gran incentivo para sobreponerse a esa operación. El mago Chankal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Hooghly en la India, para luego escapar como lo hizo Houdini.